El secretario del ayuntamiento ya nos dio una propuesta, cosa que no estamos de acuerdo. Entonces ya se le planteó y vamos a estar aquí hasta tomar una nueva decisión. Entonces de aquí tenemos para ahora sí, empezamos el diálogo desde la semana pasada con el director administrativo, el licenciado Samil, que hasta la fecha no tuvo ese valor para confrontar la situación, no controló a todo ese personal, porque dijo una cosa, luego dice otra. No queríamos hacer esto en un lugar que es turístico, no queríamos manchar, denigrar lo que es la Secretaría de Seguridad Pública, pero lamentablemente son ellos los cerrazones que no supieron dialogar. Entonces tomamos esta decisión de hoy, de venir aquí para dialogar con el presidente. Ya no queremos con ese tipo de intermediarios, como la vez pasada nos atendió hasta alta hora de la noche y en el Salón de Cabildo, porque también ahí es nuestro impuesto, ahí necesitamos que nos atienda, no aquí. No somos animales debajo de esta sombra. Hay una sala de presidencia que es a donde debe de atendernos. Y no puede decir que va a tener un diálogo con cinco personas. No, nada más somos cinco. Somos bastantes compañeros. Estamos hablando ahorita de aproximadamente 300 elementos, nada más. Pero que tenga la dignidad del señor presidente de bajar y decir, ahí tienen, porque esa es de nuestro impuesto. Esos salones, ahí tienen de cabildos, ahí tienen el salón de presidenta y ahí tiene el de él. Que baje, con humildad, si es que sabe que es humildad. Porque en su discurso de su informe, él dijo que tenía valores de su mamá y de su papá. Escuché muy bien, eso me gustó, pero aquí no me lo están demostrando. Lo que él dijo fue muy bonito su discurso, pero quiero hechos, que me demuestren la humildad. Porque cuando él subió, todo esto, la secretaría le dio el apoyo. Porque todos nosotros, sin la Secretaría de Seguridad Pública, él no es quien está ahorita gobernando. Porque siempre nosotros somos los que estamos al pie del cañón para defender todo lo que aquí se está pasando en el municipio de Benito Juárez. Y estamos como policías para defender todo lo que es de un ciudadano. Ahorita la única propuesta que se le está manejando es de 17 mil pesos, perdón, para que nosotros nos retiremos, que es un proyecto, o sea, una decisión que se manejó entre todos. Porque hasta la fecha, ellos tampoco nos han demostrado que son 7.500 que nos corresponde de Fortasec. Ellos están manejando un número X, es un número. Ok, si ellos dicen 7.500, ¿por qué ahorita quieren negociar con 20.500 dándonos 10 mil pesos el día 16 de agosto y 10.500 hasta diciembre, que lo quieren manejar como un bono de año, cuando ellos ya se van en septiembre? Entonces, nos quieren mentir que van a entrar el cabildeo y todo eso. Por favor, las cosas es ahora.